Hoy van a tener que aguantar por un poquito de tiempo. Sí, Ghetto, DJ Jekyll, sincero, rapero sincero. Improvisando un rato con el parcero Jekyll, con un beat que bajamos de internet. No tiene nada que ver, solo importa ser talento y demostrar que nacimos para esto. Y les comento que vine solo aquí a desahogarme de unos cuantos por ahí que suelen criticarme. Dice que pueden superarme y aplazarme cuando ni siquiera llegan a igualarme. Y no lo tomen personal, porque no es personal, solo que hace tiempo me quería desahogar sobre un beat instrumental donde yo pueda rapear, aunque ahora lo hago con cornes con azar. Maldita gripe que me vino a atacar justo el día que vení a grabar. Pero que esto no les para de improvisar, porque siento que se acerca mi tiempo de brillar. Rimas desgarradoras, miren cómo lo hago ahora. Una libreta con una super unción devastadora. Ya no den hora, no han sonado, miren la hora. Todos hablan de sexo en sus canciones, no hay un mensaje de clara. Más allá de la perfección, esto no lo hago yo, lo hace Dios. No está fácil, muchacho. Aquí hasta las de 15 montan cacho. Yeah. Buscando un hombre borracho que la golpe, la trate mal. Y ese sí es un macho. Oye, oh, yeah. Qué pena real por ser sincero. No hablé de éxito si no lo conoces primero. Muchos pensaban que yo no podía rapar. Me criticaban y me señalaban. Picar, improvisar. Ya me preparé y comencé a freestylear. Luego de esto, nadie me va a parar. Nadie me va a parar. Con su permiso, ya que él permítame, yo lo interrumpo. Es que quisiera aclarar aquí un par de asuntos. Como por ejemplo, los faranduleros que creen que la música es droga, sexo y dinero. Y se equivoca, también malinterpreta, que cree que el más hombre es aquel que toca con culiteta. El que se emborracha y critica a todo el mundo y termina en la calle como un moribundo. Y ni hablar de uno por ahí que cree que la droga les da el talento y por eso consumen. No se dan cuenta que esa mierda lo destruye e influye a otros jóvenes que se la fumen. Y me da rabia saber que hay gente que puede creer que porque tienen dinero nos pueden joder. Y los que creen que están arriba yo los bajo. Y si no te gusta lo que digo, vete pa'l carajo. Les toca tu película que esto va a comenzar, muchacho. Estoy buscando otro camino un poco más genial. Hablamos de regales, mucho dinero y la llave. Si vivimos en un mundo donde no hay cosas espirituales, viven por dinero, sexo y cosas materiales. Toman, fuman y se creen espectaculares. Porque tienen 400 likes, se creen lo máximo, pero son frías y vacías como el pueblo ártico. Las macacas por subir fotos en ropa interior, pero los hombres solo le observan los senos, qué decepción. ¿Hasta cuándo viviremos de fotos y de like? No critico ni nada, que todo es solo un freestyle. Pero le recuerdo que Facebook es una red social, no una red de pornografía internacional. Présteme atención un momento. Oiga, présteme atención. Sincero. ¿Verdad? ¿Quién le dijo a todos ustedes que consumir drogas para poder cantar y escribir? No. Si yo no consumo, yo no escribo igual. Papi, mi talento es natural. Yo no tengo que estar copiándole a nadie. Tampoco estar diciendo que me presten canciones, ni nada por el estilo, nada de eso. Ni estar diciendo que, ay, por favor, colabóreme a escribir una canción, nada. No. E invito a todas esas personas que creen que consumir drogas lo lleva a algo bueno. Jay, valoren a sus papás y todo lo que hacen por ustedes. Ghetto versátil, ok. Ghetto versátil, chao. Jay, Kiel. Poniéndole la mano en el lapicero más de uno. Ok, estamos pasando, estamos haciendo freestyle de ahora en adelante. Estamos en un mundo normal. Estamos en un mundo normal. Les hago la invitación de corazón. Piensen que fumar o andar con sus amigos, eso los hace ver espectaculares. Para mí, solo son artistas ficticios y artistas ficticios.